Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas, confinados y confinadas, a un nuevo vídeo homenaje. En este caso, en estos recientes días, pasados días, uno de los grandes senseis del mundo del manga cumplió años, 65 años para ser concretos, y estamos hablando de Akira Toriyama. Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, su título homónimo, y conocido por diferentes obras. Así que me pareció curioso, ya que hice el homenaje a Alberto Uderzo y Juan Jiménez por sus defunciones, hacer este homenaje a ese autor de manga que tanto supuso en mi modo de vida, de coleccionismo, de leer cómics, etc., y de coleccionismo, creo que ya lo he dicho. Pero bueno, y que a día de hoy sigue vivo, un poco por contrastar con el otro que era más triste, como más emotivo. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es un poco el recorrido de este autor y enseñar algunas cosas, todo lo que ha supuesto a nivel mundial, sobre todo Dragon Ball. Y empezamos por los cómics, autor de manga, el tipo de narración, de composición, de trazo que se hace en Japón, no es, sí que es una especie de denominación de origen, pero más allá de eso es también el tipo de narrativa, el tipo de composición gráfica, etcétera, etcétera. No voy a hacer más mella en esto, no voy a ahondar más en este tema. Y la cuestión es de que él al principio empezó con pequeñas obras, relatos cortos, como empiezan todos los mangakas, presentándose a concursos y presentándose a revistas como la Shonen Jump, la Weekly Jump, etcétera, etcétera. Por daros un ejemplo, aquí tengo dos de Planeta, de ediciones antiguas, que son Kowa y Kajika. Son dos personajes que él creó antes de Dragon Ball, donde se ve perfectamente cómo ya va a ir cogiendo esa idiosincrasia que tanto caracteriza a sus dibujos y a sus personajes. Ambos dos, Kowa en un registro más de humor que nos recordará más a Doctor Slump, a Arale, y Kajika se acercaba más a lo que iba a ser Dragon Ball. Aparte de esto hizo manga en Sekai, que eran relatos cortos, que aquí fue publicado como teatro manga en su primera edición, y ahora en la última edición, con ese formato Ultimate más grande, fue publicado como manga en Sekai. Esto fue el origen de Akira Toriyama, donde fue haciéndose un nombre. Después de esto, de estas pequeñas obras, tomos únicos o relatos cortos, empezó con su primera serial, que fue Doctor Slump, que aquí fue conocido por Arale, que causó un gran revuelo, porque mucha gente le apasionó, gente que aún todavía no sabía lo que era el anime, no sabía lo que era el manga, porque fue transmitido en las televisiones autonómicas, tanto en TV3 como en Canal Galicia, como en ETV1, en sus respectivos idiomas, euskera, galego y catalán. Y también en la 2, creo recordar, en castellano. La cuestión es de que esto supuso un boom. Para quien no conozcáis Arale, es esta, que sacaron pues también artículos de merchandising. El primer merchandising no era oficial, y ocurren anécdotas como esta, que este es un despertador de Arale, que su música es la de la sirenita, la de Bajo del Mar. Cosas que tenían en esa época, que era curioso, pero bueno, como anécdota, como curiosidad. Doctor Slump, que nos situaba en Villa Pingüino, donde había una pequeña chavala que era un cyborg con un gran poder, que le acompañaban dos duendillos, y pues tenía muchos personajes muy característicos, como un chicaca, que era una caca rosa que hablaba y tal. Y aparte, pues eso era una historia que se iba desarrollando actualmente en un formato Ultimate, que es un formato, para que os sigáis una idea, en este formato está publicado los 17 o 18 volúmenes que componían la serie. También fue doblada al castellano, también fue editada por Honu Media, una distribuidora de animes que quebró. A día de hoy creo que solo nos queda Media 3 y Selecta Visión de lo que son animes. Y supuso un boom. A raíz del éxito que tuvo en Japón Doctor Slump, Akira Toriyama empezó con una obra que tenía en mente, muy improvisada, todo hay que decirlo, porque él no tenía ni pensado ni la repercusión que iba a tener, ni tenía tampoco un guión formado. Él iba haciéndola a medida que iba publicándola, improvisando, que era Dragon Ball. Dragon Ball, para los que no conozcáis, que me imagino que prácticamente nadie, nos contaba, nos situaba en un chavalico pequeño que vivía
que vivía en una colina y se basaba en las leyendas de Son Goku, mamaba mucho de la leyenda china de Son Goku y mamaba mucho también cuestiones de tanto de Star Wars como de otro tipo de mitologías a nivel internacional. Esto es una edición que sacó Planeta... ¡Opa! Sé que me cae. Que sacó Planeta Agostín en el Salón del Manga de 2009, si no recuerdo mal. Y es una edición que sacó un cofre coleccionista. Como podéis ver, que fueron unas ediciones limitadas. Era la edición 20 aniversario de Dragon Ball. A día de hoy creo que Dragon Ball tiene 35 años. Este año creo que fue el 35º aniversario. Era novedad numerada, había 3.000 copias, esta es la 483, como anécdota, venía en este cofrecico, y era en formato cartone de tapa dura, venían dos tomos, que era lo equivalente hasta el primer o segundo torneo, así, hasta el primer torneo de artes marciales. No publicaron en este formato más, no le pusieron numeración, bueno, sí, le pusieron un 1 y un 2, me imagino que su intención era continuar sacando cofres, a día de hoy todavía no hay ningún cofre más, y sería curioso que sacaran esto hasta 7, completando las bólicas de dragón. Dragon Ball, lo que os digo, supuso un antes y un después, y es que aunque el trazo tampoco era nada del otro mundo, era lo que conocíamos como un manga sucio, un manga con trazo muy simple, todavía no había perfeccionado tanto como a día de hoy lo que es el dibujo del manga, sí que había mejorado en este aspecto Akira Toriyama de dónde veníamos, de los antiguos mangas, como enseñé en el antiguo que hay de nuevo viejo, que era pues 3x3 ojos donde el entintado y era como mucho más borroso, y nos situaba eso, una aventurilla al final donde tenían que recopilar 7 bolas de dragón para que saliese un dragón y cumpliese un deseo, y el protagonista principal era Goku, un chavalico chiquito que vivía en una montaña, que aparece una chavala con un radar que pilla esas bolas, él tiene una de 4 estrellas que se supone que es el espíritu de su abuelo, eso él piensa, y se une a ella para unir las 7 bolas. Esto luego fue evolucionando hasta Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y actualmente Dragon Ball Super, borrando así de lo que sería el canon Dragon Ball GT. Ahí en Dragon Ball GT hubo muchas... gente que le gustó, gente que no le gustó mucho, sino alguna que otra saga, y gente que no le gustó nada, que para opiniones hay personas. Y lo dicho, fue un boom, aquí llegó pues eso en el 88, creo recordar, y supuso un inicio para muchísima gente lo que es el mundo del manga, del anime y del coleccionismo, y sobre todo de lectura de cómics. Marcó un antes y un después, una obra a la que yo le tengo especial cariño, para mí ha sido, pues me gustó mucho, me sigue gustando a día de hoy, y es simple, o sea, el guión es simple, porque al final es el chaval, Goku, va adquiriendo más fuerza y va enfrentándose a diferentes villanos que van a ir apareciendo en diferentes sagas. Así Dragon Ball, como lo conocemos, se compuso en la saga del inicio, la de Pilaf, la del primer torneo, la del segundo torneo, la de Piccolo, etcétera, etcétera, y luego pasó a Dragon Ball Z con las sagas de los Saiyans, de Freezer, de Célula y de Buu. Lo dicho, este es un cómic que marcó un antes y un después, y que a raíz de eso se sacaron muchísimas cosas, desde figuras, merchandising vario, pósteres, películas, animes, más figuras formando dioramas, figuras que no eran del canon, que podían ser pues un Vegeta nivel 3, el nivel de Super Saiyan 3, un Broly nivel de Super Saiyan 3, esos OVAs que salieron, esas películas que no tenían nada que ver con el argumento inicial, sino que trasladaban más a otro, como más que hubiese pasado sí, porque no lo podías colocar en la línea cronológica de Dragon Ball, y salieron pero una barbaridad de merchandising, o sea, fue un boom, desde ropa, desde todo tipo de cosas que os penséis, a esta su opción de Dragon Ball, hasta tazas, quiero decir. Y nada, eso nos sitúa a curiosidades que podéis ver aquí, salieron marcapáginas que regalaba Planeta. Lo último que publicó tal como Akira Toriyama fue Hako, que fue el volumen 0, lo puso como volumen 0, que era como una especie de explicación que daba del origen de Goku, de cómo los padres lo mandaban en realidad, y nos presentaba a la hermana de Bulma de pequeña, que conocía a un patrulero intergaláctico, cosa que se va a ir viendo luego desarrollando en Dragon Ball Z. Le quiso dar como un inicio a Dragon Ball, pero para unirlo luego con Dragon Ball Super. Salieron cómics que eran... Tuvo tanto éxito aquí que Álvaro López y Nacho Fernández hicieron Dragon Fall, que era una clara...
sea, era cómico, era una clara interpretación de la historia de Dragon Ball, pero con una clara intención de mofa. Así podemos encontrar en estos cómics personajes de Star Wars, de Street Fighter, de la leyenda de Son Goku, que de hecho, de esa mitología que rodeó a Dragon Ball, y muy gracioso, salieron de esta última edición, hay 8 volúmenes que lo completa, y luego salió un especial, un Dragon Fall volumen 0, que hacía como historias cortas de la época de Cell y de Dragon Ball GT, ¿no? Y al final era una clara conversión cómica de lo que era Dragon Ball. Más curiosidades, han llegado a sacar videojuegos como el Xenoverse 2, como el Battle of Wood, como el Budokai fue el que más impacto causó en la PlayStation 2, el Budokai 1, 2, 3, luego Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, y miles de cosas, bolitas, pelotitas. Luego ha sido publicado en muchos idiomas, este es el formato del tomo inglés, digamos, un volumen 12, que me trajo un amigo de no me acuerdo si Alemania o de Inglaterra. Libros de ilustraciones completas, este fue uno que publicó aquí Salvat, muy conocido, que ahora Planeta lo tiene en una edición con cofre y tal, del 30 aniversario. Y lo dicho, supuso un boom. Luego estuvo Dragon Ball evolucionó a Dragon Ball Z, que como curiosidad, Dragon Ball Z no iba a llamarse Dragon Ball Z, sino que el editor le obligó, digamos, el de la Shonen Jump, a Akira Toriyama, a continuar con Dragon Ball una vez que había terminado la saga de Piccolo, cuando Goku ya es mayor y se enfrenta en el torneo a Piccolo. Y al no saber, Akira Toriyama, ya os digo que esta obra la fue improvisando, lo de los Saiyans, lo de la cola no lo tenía planeado, luego lo desarrolló en Dragon Ball Z. Y cuando llevó el nombre al editor, puso Dragon Ball 2, y el editor fue el que cometió un fallo y él leyó como Dragon Ball Z. Y así se quedó, o sea, todo surgió lo de la Z de una equivocación a lo que después Akira Toriyama aprovechó para lo de los guerreros Z, etcétera, etcétera. Un grandísimo autor que ha abierto el mundo del manga a nivel internacional espectacularmente, que ha colocado lo que es esta lectura japonesa, la ha colocado en cada punto y rincón del mundo, y que a raíz de eso en Japón hay un día festivo que es el día de Goku y lo celebran como si no hubiese un mañana, y lo dicho, ha llegado a todo el mundo, a todos los idiomas, tanto el manga como el anime. Y ha generado una expectación y un séquito de fans y de personas afines a Dragon Ball espectacular. A día de hoy continúa con Dragon Ball Super, una noticia que nos llegó en 2000, creo que 13, 14, y que a día de hoy continúa con películas, y han salido 3 que estas veces, OVAs, esas películas sí las sitúan en el orden cronológico de lo que es la serie. Lo que es la serie, aparte, sirven como temporadas. La primera que salió, la de Battle of Buu, es como la primera temporada de Dragon Ball Super. La segunda, la resurrección de Freezer, es la segunda temporada de Dragon Ball Super. Y la de Broly, digamos que va a ser ese punto de unión entre la última temporada que hubo de Dragon Ball Super, que fue la de la batalla de los 6 universos, o de los 7, no me acuerdo muy bien, haciendo de nexo de unión con la siguiente temporada, que va a ser la de Moro, que es un villano que, pues, a raíz de la batalla se despierta y la lía parda, o se les escapa a los patrulleros intergalácticos. A día de hoy, aunque mantenga la misma narrativa, la de aparece un villano más fuerte, todos se pelean, se superan, una nueva transformación, sí que tiene un poco, debido al desarrollo de los mangas hoy en día, que tienen muchísimo más argumento, intentan hacer como dejar cositas abiertas para en el futuro retomarlas y que digas, ah, mira, esto venía de aquí. Sí que intenta Dragon Ball Super tener ese pequeño matiz, pero continúa la base de siempre, que es eso, pelear contra uno más fuerte y una nueva transformación. Y de esa simpleza narrativa y de esa simpleza de cómo configurar una historia, ha conseguido, lo que os digo, plantear un despliegue de fans, un despliegue de evoluciones dentro del manga, que supuso también una evolución para los siguientes dibujos que fueron apareciendo, para los siguientes mangas que fueron apareciendo, y mejorando así tanto el apartado gráfico como la narrativa. A día de hoy, después de esto, muchos grandes autores de mangas que están hoy arriba del todo dicen que se han basado en Akira Toriyama. Masami Kishimoto, creador de Naruto, se basó en Akira Toriyama. Eiichiro Oda,
creador de One Piece, se basó en Akira Toriyama y en Dragon Ball. Kenshin, que la de Kenshin era Nobuhiro Watsuki, se basó también en la composición narrativa solo de Dragon Ball, aunque luego sí que metió cosas históricas. Y es curioso porque Eiichiro Oda creo que fue ayudante de la de Kenshin, creo recordar que Masami Kishimoto fue ayudante del de Akira Toriyama en los dibujos y así, por eso de que hay que los dibujos incluso lleguen a parecerse en algún aspecto. Y otra cosa es las aportaciones después que ha hecho Akira Toriyama al mundo del manga directamente. En Dragon Quest dibujó, como decía, en las aventuras de Fly, dibujó los personajes, los monstruos, para darle como boom a esta serie, etcétera, etcétera. O sea, ha trabajado muchísimo más. Luego ha cometido errores, como dejar los derechos para aquella película Dragon Ball Evolution, un live action en carne y hueso, que es horrible, que de hecho había una película de Dragon Ball en carne y hueso coreana, que es mejor que esa, en la que se gastaron un pastizal, y iba a ser una supuesta trilogía, etcétera. A día de hoy creo que, no sé si Netflix o ha dicho que Netflix o HBO van a hacer una serie o película, no me acuerdo muy bien, de Dragon Ball otra vez, esperemos que no cometan ese error. Creo que me estoy liando porque Netflix sí que ha dicho que va a hacer serie de personajes reales de One Piece, pero bueno. Y eso sería el pequeño homenaje que le hago a Akira Toriyama. Me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero tampoco quiero que el vídeo sea muy largo, 15-16 minutos. Así que lo dicho, un boom espectacular que ha tenido sus adaptaciones a lo coña, que ha tenido su origen en unos cómics, que ha tenido un despliegue de merchandising, de videojuegos, de películas espectacular, que ha influido a mogollón de autores, y eso se lo debemos a Akira Toriyama. Un manga, esto ya como lector, muy recomendable para chavales y chavalas de 7-8 años en adelante, sobre todo progresivamente, porque el manga va evolucionando, no es ya la violencia que vemos en Dragon Ball Z, que tampoco es muy explícita ni mucha, sino que el manga al principio mantiene ese tono humoroso, ese tono de humor de Doctor Slump, también muy recomendable para el público juvenil, incluso el adulto le gusta porque es como muy, muy coña. Y mantiene al principio toda esa estética de humorística sin llegar a ser muy seria. Y es una aventurilla muy, muy buena, muy completa, que al final va evolucionando y acaba por ser redonda. Así que nada, este era mi pequeño homenaje a Dragon Ball y a Akira Toriyama y a Doctor Slump. Más que todo a Akira Toriyama por su sextagésimo quinto cumpleaños, 65 años. Y nada, felicidades por esta parte desde Dragon Comics, desde Estella Lizarra. Espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré volver con algún homenaje curioso que coincida con algún cumpleaños, alguna cosa o algún aniversario. Y el siguiente vídeo, pues supongo que será un Kei de nuevo viejo, que voy a hablar de Otakuland. No vamos a hablar de obras, sino de una editorial, de las primeras editoriales que publicaron manga en España y que quebró, como curiosidad, qué obras tenía y qué supuso. Y volveremos con algún Dragon Comics Recomienda y lecturas de la semana, aparte de los tutoriales de juegos de mesa. Gracias por ver el vídeo, cualquier cosa comentáis, y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaos en esta cuarentena y hasta la próxima. ¡Adiós!